Bienvenidos una tarde más a SL Masters, la última jornada del formato de la liga regular. Sí. Ha sido un largo camino, Muito, pero todavía queda lo más importante porque está todo por decidir. Pero bueno, antes de empezar a hablar, mucho tiempo que no nos tocaba, ¿no? Claro que sí, Astrid, tío, llevábamos muchísimo y ahora vuelves a casa, vuelves, no por Navidad, por junio. Para esa... Navidad en junio, yo lo veo. Sí, de hecho, va a estar interesante. Oye, hay cosas importantes que decir. Lo que te estaba comentando, vamos a la última jornada, no está todo dicho, porque mañana se va a jugar esa jornada de recuperación, en la cual todavía va a haber un batiburrillo, creo yo, en la tabla de clasificación, porque faltan dos partidos de Dragons, le falta uno Euphoria, otro Movistar y dos Existence. O sea, que vamos a ver cómo termina... Es que hay muchas piezas para un puzzle que está casi cerrado, pero no del todo. Es que es complicado. Es que realmente ahora mismo hay carambolas para que cualquiera se clasifique. O sea que... Es que puede existir la posibilidad de que Euphoria vaya a LAN. Uh-huh. O sea... Que están las cosas muy apretadas, muy... Claro, también puede ser que Vodafone Giants pase y se quede en semifinales directamente, juegue solo el segundo día. Puede ocurrir también que sea Dragons el que lo consiga. Existes, creo que también matemáticamente es verdad que tienen que perder los dos rivales, pero también tienen posibilidades. O sea, es una locura lo que puede acontecer en esta jornada de Masters y sobre todo la de recuperación, la de mañana. Entre hoy y mañana se va a decidir prácticamente todo. Exacto. Y es lo que nos gusta, os lo hemos comentado desde el principio de la liga. Nivel muy parejo, muy ajustado, no nos hemos engañado. Sí, es lo que dices, ¿no? Iba a ser parejo y vamos a hacer un poco un repaso de los partidos de la jornada anterior para que veáis un poco cómo hemos podido llegar a este sistema que se ha quedado tan ajustado. Estamos viendo este partido entre X6 y el equipo de KPI, en el que vimos que KPI pues jugó a su juego, Existence no pudo defenderse y al final pues se impusieron 7-16. Y que es que... Tenías un Scar muy cómodo, puseando todo el rato la zona de larga, consiguiendo muchísima información, Celine muy fuerte, jugando con la WP como quería, Chiqui como siempre, saque su juego... Que lo de Celine además... Lo de Celine, tío, que ya... lo comentabas tú, de hecho, que veías que tenía un papel muy protagonista y al final, mira, resulta que por lo menos las finales sí que se iba a quedar con KPI, ¿no? Lo comentaba luego sí. Corea. Sí, de hecho parece que se ha arreglado todos los problemas que había internos en KPI que se va a quedar. O sea, que pues, eso es una muy buena noticia para los fans de KPI. Y para el equipo en sí. Y X6, pues que lo intentó, pero al final no terminó de conseguir un estilo de juego válido para poder afrontar lo que KPI proponía. Tenía problemas tanto en la bomba de B y en la bomba de A en el CT. No terminaban de tener contundencia para parar a los rivales. Si algo pasó mal el equipo de KPI fue a Skars controlando la zona de larga. Y no por el nivel del jugador, sino por el estilo de juego, que es muy agresivo, como podéis ver siempre en arenas. Siempre un jugador que te busca el duelo. Cuando hay un equipo como, por ejemplo, fue mal daños con Vasily, que estaba consiguiendo siempre esa baja, pues lo terminas pasando mal. Al final, con X6 no ocurrió eso. No tenían esa baja pronto. Era siempre Celine el que conseguía la primera con la WP. Los clutches los gestionaba muy bien Emen, si no era Zac. Y al final, pues se llevó el partido el equipo de KPI. Y si bien la primera mitad con ese 9-6 más o menos parecía que podía estar luchada, es que la segunda mitad ha sido un 7-1 del lado Terror por parte de KPI, que esto te pasa desde el lado CT y conociéndoles, bueno. Pero incluso el lado Terror, ya lo sabemos. Sí, cuando entran en el Hammer Time, a ver cómo los paras, ¿verdad? Es muy difícil. La única ronda que metió el equipo de Existence del lado CT fue una full eco. Totalmente. O sea, fue la única ronda que pudieron meter. Todo lo demás fueron rondas que eran o muy limpias por parte de KPI o situaciones de 2-2 que terminaban gestionando mejor los jugadores del equipo ya mentado. X6 que no podía. Pero ese es un poco lo que estaba pasando. Vamos a ver ahora el partido que aconteció de Euphoria Vodafone Giants. Está aquí delante, que fue este mapa de Train. Ojo con los equipos de Vincenzo y este mapa. Ojo con Train, es que ya desde Arctic, desde el primer equipo, primera temporada de SL Masters, no ha llovido, pero lo que no cambia mucho es que en Train a esta gente no les puedes jugar. Lo que no termina de cambiar es que tienes a un tío de CT que se llama Mick y a otro que se llama Rai, que te da muchísimo espacio, te da muchísimas bajas, sobre todo Mick. En la zona de verdes y entre trenes estuvo increíble. OMG pusheando la zona de B, consiguiendo muchas bajas. Oh my god, tiene el nombre perfectamente elegido. Sí, sí. Desde verdes era capaz de tirarse el duelo con la WP, meterse dentro del punto, saltarse humo, sorprendiendo. Fue increíble. O sea, estábamos viendo. Bueno, aquí ha habido un cambio de tornas en las replays, no pasa nada. Este ha sido el partido del equipo de Dragons contra Heretics. Sí. Que al final se lo llevó el equipo de Dragons. Al final, lo que estábamos comentando, pues un Astor que jugó muy bien. Tuvo también su papel protagonista Nanos, consiguiendo ese clutch 1 versus 4, rompiendo la ronda de pistolas. Hubo dos rondas durante toda la jornada que fueron espectaculares. La de Nanos fue clave. Te quedas en 1-4, resuelves, pues vale. ¿Cómo te repones de eso? ¿No? Ya, y luego también se te junta que la segunda metes tu ronda de pistolas y Canarito y Astor te fuerzan dos scouts.
y te hacen un 4 para... Te dan un 4 para 2, le dan la vuelta. A base de tiros en la cabeza. Es que fue... Fue una consecuencia. Al final el MTS era el jugador que se quedaba en la zona de larga, con ese control de spray tan bueno. Y está... Estaba, pues, jugaron bastante bien los chicos de Dragons y pues Team Heretics, que le faltó un pelín más. También el no tener una WP clara como Siko, pues a lo mejor es lo que les estaba terminando de afectar. Pero bueno, estamos viendo este mapa que ofrecieron Movistar Raiders contra Mad Lions, en la que Mad Lions, pues, pese a la pausa que hubo porque Torpe se cayó, pues fue un partidazo para ellos. Un poco la misma tónica, ¿no? Que habíamos visto en el mapa anterior, que sí, una primera mitad donde sí que estaba más o menos disputado, pero en el cambio de bando... La verdad es que no pudieron hacer nada en ataque los jugadores de Movistar Riders. Y es que solo hace falta ver las estadísticas un poco por encima de los jugadores de Mad Lions. Todo es espectacular. Es que el que menos cast tiene es un 70%. Sí, es lo que todos los jugadores en un 70% de las rondas estén teniendo impacto, es que es imposible perder. Al final te das cuenta, Astrid, que es que no necesitaban el papel protagonista de ningún jugador, sino que todos estaban aportando al equipo. Rondas muy importantes de Basílico, consiguiendo la primera baja. Muy rápido Zorrele también, esa labor defensiva cerca de Luna, consiguiendo varias bajas. Torpe jugando en la bomba de B, más tranquilo, haciendo pareja con Basili. Es verdad que cambiaron cambió el meta el equipo de Mad Lions. Antes jugaban muy cerca, muy dentro de la bomba, ahora juegan completamente fuera, buscando ese contacto inicial en la zona de banana. Obi, que es un jugador que lee muy bien la rotación de apoyo, con la WP pues lo hizo bastante bien. Es verdad que no fue el protagonista del partido, ¿por qué? Porque tenías a Basili reventando. O sea, realmente jugó muy bien el equipo de Mad Lions. Y Movistar Raiders, pues, que hizo lo que pudo. Estaban remando a contracorriente y no podían. No tuvieron control económico, dos veces le hicieron el reset de las rondas, es que... También es que te ves, no sé, con un jugador que no es el que suele jugar contigo, ¿vale? Que es Dragunov, que de sobra sabemos que está acostumbrado a otro nivel, que va encima, pero... Pero es que resulta que el jugador con más impacto con el AWP fue Exerth. En esa ronda que se hizo tres bajas en la zona de Luna. Se la jugó, tenía sensaciones, compró el rifle francotirador, consiguió esas tres bajas y fue... Pues una de las rondas que pudo anotar el equipo de Movistar Raiders. Aquí tenemos el transfer de Basili, que fue espectacular. Cloud, que estuvo muy bien en sus labores defensivas. Buen strongholder de la bomba de B. Y un poco también lo de todos los días, de desde el apartamento. Incidiendo pico y pala, siempre pegado al balcón, consiguiendo bajas, consiguiendo información. No sé, es que fue un partido complicado para Movistar Raiders y lo ejecutó muy bien Mad Lions. Desde... El cambio de IGL y la llegada de Obi, o sea, desde que Torpe es el IGL y Obi ha entrado como upper del equipo, se ve más consistencia en el equipo de Mad Lions. Ideas más claras, parten de una estándar, buscan información. Si no, buscan una jugada rápida donde siempre son Basili y Zorrele los que van a buscar ese contacto inicial. Te consiguen la baja, te avanzan, da un poco igual el mapa que jueguen. Es un poco la estructura que buscan. Más estables en todo momento, ¿no? Sí. Te da la sensación de que pase lo que pase, siguen enchufados y siguen en el partido. No hay problemas, como aquel overpass que vimos, ¿no? Hace tiempo. No, y aparte es lo que tú dices, o sea, aparte de que no hay problemas, también te das cuenta que un jugador que se ha caracterizado por tener rachas, que era Zorrele, desde que lleva desde que está teniendo más experiencia en juego competitivo y con mejores equipos, se ve que no se acentúa tanto. Es verdad que en algunos partidos no aparece, pero es que ahora mismo está siendo una máquina de matar en el equipo de Mad Lions. Está siendo increíble, por lo tanto es muy difícil pararlos, porque estás teniendo dos tíos que te proponen cosas muy arriesgadas, pero que le sale bien. Te consiguen dos bajas rápidas, tres bajas. En la defensa siempre están peleándote la zona de farolas. Ya lo hemos visto con la MP, haciendo bajas. O sea, es complicado. De hecho, al final es que Zorrele, el último partido, se llevaba el MVP de ese mapa. Así que... Y aquí tenemos las estadísticas del mapa que os habíamos enseñado antes. El Heretics contra Dragons. Donde, bueno... Acabó estando relativamente reñido, pero se lo acababan llevando los dragones, que, como decías, Muito, están ahí de ir directos también a semis. Así que, ojo, que hay mucho que ver en el juego. Es lo que tú dices, o sea, Heretics está intentando meterse en la fase final de esta SL Masters y Dragons, que quiere ir a las semifinales directamente para ahorrarse ese primer día de fase de grupos. Lo que comentábamos un poco sobre las replays que hablábamos. El papel de Astor con la Scout le da la vuelta a una ronda muy importante, que era la primera de pipas que metía el equipo de Heretics. No le dejaban construir economía.
Muy importante también el juego de la WP que ofrecieron, que fueron Barón y Siko por parte del equipo de Heretics. Siko más, más buscando intentar tener ese contacto inicial, Barón mucho más pasivo desde la zona de coche, más estilo que Jun B. Lo que esperamos de ellos. ¿Eh? Lo que esperamos de ellos. Sí, que sí, Siko realmente sea el agresivo, yo creo que no sorprenda a nadie, que Barón sea el más calmado un poco por detrás. Bueno, pero es que Barón tiene esos dos, sí, esas dos caras de la moneda. Puede ser muy agresivo o puede jugar muy pasivo. El caso es que con el AWP, pues hombre, yo creo que le beneficia jugar un poco más aguantando el ángulo que abriéndolo. Lo que pasa que es lo que comentábamos un poco en la previa. Si estás jugando contra un equipo que no tiene una WP clara y tienes a Eastor, partes con ventaja. Yeah. Es que de los cruces AB se fueron con 8 veces tagueados. O sea, durante 8 rondas el jugador, el defensor de la bomba de B, iba tagueado o se murió. Es decir, que igual te plantas a 20 de vida todas las rondas durante, bueno, 8 rondas de 15 de mitad, pues de hecho, una de ellas le dieron la bala a Siko y automáticamente entraron 3 jugadores por la zona de oscuro, tiraron doble piña a la caja de closet y murió. O sea, ya sabían que había solo un jugador y que el que quedaba iba a estar jugando atrás del todo. Vamos a hacer un repaso del ranking tal y como está ahora mismo. Primero, KPI con 31 puntos, a 4 solamente de diferencia Vodafone Giants, a 5 Dragons. Existen un poco por detrás, pero es que le quedan 2 partidos, así que todavía hay cosas que jugar. Y por la parte de abajo vemos a Euphoria, Movistar Riders bastante pegados, Heretics, que tampoco está salvado ni mucho menos. Vemos que hay mucho baile en la parte de arriba, en la parte de abajo. Es que se puede decidir todo estas dos jornadas. Es lo que estamos hablando. Y aparte te das cuenta, Asdrid, que uno de los enfrentamientos es Movistar Riders Euphoria. O sea, realmente es que hay uno que va a ser un duelo directo para ver quién va a poder tener esa plaza o intentar meterse en esas fases finales de SL Masters o no ser el colista. O sea, es que vamos a verlo. Porque la cosa está muy apretada, tanto por arriba como por abajo. No hay nada claro ni está nada dicho. Pues eso es lo que vamos a ver. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa antes de empezar con toda la jornada de hoy. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Usas Axe? Te caes. Eres Gold. Fragancia y frescor para todo el día con el nuevo Axe Gold. Trap box. Stairs, stairs, stairs. Nothing great ever happened without a witness. Oh, you guys saw that? With the power to capture comes the need to share. Check this. Followed by the eyeballs and loud mouths chomping at the bit. That was nuts. The fate of the game rests in your hands. Check this out. No. Oh my God. Leave nothing to chance. Game, record, and stream without compromise on Intel Core i7.
que han sido muchas jornadas las que hemos tenido por delante hasta llegar a donde estamos ahora, Muito. Sí, así. Muchas jornadas de tensión, muchos equipos que han tenido que estar concentrados hasta el último momento, rondas imposibles, cruces imposibles, como lo que hablábamos antes de Nanox, por ejemplo. Jugadas espectaculares, es que lo hemos tenido de todo. Hemos tenido de todo, hemos tenido momentos muy de euforia generalizada, hemos tenido también momentos un poco, pues eso, de tensión. Pero yo creo que también ha habido momentos graciosos. Es hora de que los veáis, ¿no? Soy Manuel Martínez, de Minik Stinky, y tengo 19 años. Sí, 19 años. ¿Dónde voy? Yo, ¡joder, tío! Pues. Buah, esto hay que ponerle en todas falsas, ¿eh? A ver. Como comentaban, joder, macho. Dale. ¿Ya? Ah, también tiene que decir verdad. Bueno, claro, repetiendo que lo había retrasado. No me pongáis después de toma falsa ni nada de esa, ¿eh? Vale, le doy. No ríais, cabrones. A ver, eso no que me da toda la pena. Venga, voy a parecer pincho. Venga, va. Joder, tío, que soy yo que se tendría que estar riendo, macho. Venga, a ver. Bien, la tierra es plana. Vale. ¿Por cuál vamos? ¿La segunda o la tercera? Vamos por la segunda. ¿Qué dices, por Dios? Ya, es que no lo puedo decir luego, digo, la digo luego. Joder, estoy mirando la cámara. Este año si ponen más. Fuck. De menos a más. Que cumple. Eso es positivo, ¿sabes? No notéis que cumple. Salud. Bobina. Graba. Puto reír, no veo a ninguno que tengáis un programa. Ah, vale. De Movistar Radio Blue. No sé hablar. Guau, tío, ¿qué me pasa, tío? Que todos pueden hacerlo, excepto en MT, ¿no? En MT, palito. Es que no sé. Ya, tranquilo, tío, o sea... I don't know who is this for, you know? ¿Foria? Corríjame si le digo mal. Shank. Shank. Shank, ¿se llama? Shank. ¿Divo? Divo no está. Pues voy a reventar a todo. Cabrones. Eso no se puede decir en tele. Corta. Eso quítalo. Esto no lo pongas, ¿eh? No. Bueno, lo primero lo sacas, ¿no? Es un cabrón, tío. ¿Qué broma, tío? ¿Que lo van a quitar? No lo quitan, tío. A ver. Esto lo puedes meter también. Chanda, no hago corte. Pues no. Volvemos. Sí. ¡Bim, bum, bam, bim! Eres muy guapo ese. ¿Quién crees que es el mejor jugador de Disney Masters? Soy yo. ¿Qué deporte practicas? ¿Lo has practicado? No sé ni coger una raqueta, Julio. Mala vida de comida, obviamente. A ver si me creo ahora que estoy aquí. Espérate, lo voy a repetir, ¿no? Es que es verdad, tú, vaya que se raye. Voy a tener que hacer muchas tomas, ¿eh? En cada... No, en serio. Nada, no te rías, pero va a acabar harto de mí. No, me caigo. Ah, he hecho esto para adelante. ¿Así? ¿Así estoy bien? Mini que es... Bueno, se me ha ido ya la cabeza. Se me va a parar el cerebro, tío. Complejo de lo que parece, ¿no? Puta mosca. Epil, cómetela ya, tío. Nos vemos. ¿Nos vemos hoy? Porque me parece que no... Además, eres un amazo, tío. Estoy tisteado. Pido cambio. Venga, Alex, tío, ¿sabes? Vale. ¿Ya estamos? Lo digo todo de nuevo, tío. Mi rol es... me voy a caer al final. Me voy a caer. Al final me caigo. Estoy más pendiente, ¿no? Bueno, soy Rai y nos vemos dentro del server en SL Master luego. Yo como Astor y juego para G2 Vodafone. Hola. ¡Palmerino! Mi nombre es Ethan también. Me llamo... Hostia, me estoy rayando, tío. Pues yo me llamo Astrid y mi nombre también es Astrid, muito.
Madre mía. Menuda panda cabrones. Ay, bueno, pues eso. No se puede decir en tele. Ay, perdón, es verdad que lo decía, no, que no se puede decir en tele. Pues bueno, así ya sabéis lo que es trabajar en ese. Esto es súper serio. Ay. No puedo. Ya. A ver, hay que entender que no todos tenemos programas en la tele, con lo cual. Vamos a calmarnos. Ya lo decía Squirtle. Ay, Dios. Vale, ya, vale. Dragos contra Vodafone Giants. No como le pasa a Astor, que le llama todavía que es Vodafone. Y pues eso, vamos a un partido muy interesante. Sobre todo, uff, personal que estemos así, a mí me está costando cambiar el chip después de la tilteada que me han pegado. Lo que estábamos diciendo: partido de Dragons contra Vodafone Giants. Las dos squads juegan este mapa de Nuke. A Dragon se lo hemos visto, sabemos un poco lo que te pueden ofrecer, sobre todo un poquito más de ese lado CT, en el cual va a ser Astro por la zona de fuera. Vamos a ver los movimientos que te puede hacer en MT también en la zona de rampa, un jugador modo torreta parando todo lo que te propone el rival. Sabes que es muy difícil incidir por esa zona, pero claro, que te vas a encontrar que viene Vodafone Giants, un equipo que viene pues en su luna de miel. Tras la llegada de Alex, no es algo nuevo a Astrid. Han pegado un salto de calidad enorme, han estado jugando esta moche, han ganado ganaron el clasificatorio para poder jugar la moche, ganaron a Riders, ganaron a Tempo Storm. 16-12 contra Hellraiser, si mal no recuerdo. ¿Hellraiser? No me suena. Hellraiser, a mí tampoco. O sea, vienen ahora mismo Vodafone Giants en un nivel muy fuerte, muy fuerte. O sea... Y se les veía muy cómodos, lo decían los propios jugadores, ¿no? Sí. Que yo creo que son más también las sensaciones. Obviamente, juegas contra Hellraisers, les ganas un mapa, les pones contra las cuerdas en otro. Oye, las cosas están muy, muy bien. Además, como decía, Alex, que se sentía muy cómodo, sí. Todo el mundo bien. Es que es eso. OBJ, es que... espectacular. OBJ, un jugador que... Está, okay. Para mí la profesionalidad de OBJ está por encima de todo. O sea, es un jugador que sabes que el recambio es Blastiño. Uh-huh. Y aún así le tienes ahí jugando con ellos las lanes, cumpliendo, siendo un jugador... determinante en la LAN. De hecho, el papel de OBJ normalmente en la fase online hemos visto que a veces ha fallado varios tiros con la WP, no se le terminaba de encontrar cómodo, pero llegó a la LAN de Portugal y debe ser que en su patria se crece el doble y es que jugó de maravilla. Mención especial al público de sí, ese torneo. Ojo con el público portugués y el counter, ¿eh? O sea, si no te vienes arriba en esos momentos, mucho... Es complicado que te venga, sí, es lo que tú dices. Y al final, pues estás enfrentando a dos squads, una que viene en un momento buenísimo contra un equipo que le faltan dos partidos... Que está rozando el meterse directamente en esas semifinales, que les vendría de maravilla para no jugar esa fase de grupos. Vamos a ver cómo lo gestionan, porque es... ¿Y sabes dónde se van a encontrar estos equipos? Seguro, en las finales de SL Masters. Sí, las finales de SL Masters. Las finales de SL Masters. Bueno, ya... ¿Y dónde son? Yo no lo sé. No sé nada. No tenemos la información. No sabemos nada. No sabemos nada. No sabemos nada. Igual nos tenemos que ir de vacaciones luego. Igual nos tenemos que ir de vacaciones. Yo, sobre todo, a mí me gustan mucho los barcos. ¿Te gustan los barcos? Sí. Pues no en Madrid complicado, ¿no? Y no por ser youtuber. Sí, en Madrid muy complicado. Hay playa, Manzanares, pero... El Manzanares no vale. No vale, ¿no? Para un barco así decente. ¿Qué va? De youtuber estándar no... No te vale, te tienes que ir más hacia la... Puedes elegir el Atlántico, el Mediterráneo, puedes ir por ahí. Igual mejor, ¿no? Sí. Solecito. Solecito, playa. Pero bueno, vamos a volver al partido. Seguimos con este Dragos contra Vodafone Giants en el mapa de Nuke. Interesante, vamos a ver, porque te vas a un mapa en el cual hemos visto el juego que desenvuelve Roman por sí mismo. O sea, Roman solo. Y es complicado de gestionar. Bueno, eso lo comentaremos ahora. Vamos a por el roster de Dragons. Y ellos son Canarito, NMT, Eastor, Enanox y Blade. Vamos a ver lo que ofrecen los dragones para defender este mapa de Nuke contra el asalto de Vodafone Giants. Sabemos que Astor tiene un papel protagonista dentro del juego del equipo. Es una WP libre, o sea, le podremos ver piquear en rampa, le podemos ver jugar desde el lobby muy estilo Oscar o jugar desde la zona de fuera. El encargado de defender en la zona de rampa es NMT. Canarito ya sabemos que es un jugador que se mueve muy bien con el entorno, muy peligroso en el lado terro porque te puede lurkear sin ningún problema. Es un equipo que en el terro le gusta mucho tomar la zona de fuera, se encarga de hacer esa... ese muro de humos para poder, esa cortina de humos para poder cruzar, generar esa psicosis, un juego muy en torno a la zona de silo, intentar incidir sobre el defensor de fuera. Vamos a ver cómo lo gestionan, porque el que vas a tener por esa zona es bastante complicado por parte de Vodafone Giants, así que hay que tenerlo muy en cuenta. Pero bueno, nosotros vamos a ver ahora el roster de Vodafone Giants.
aquí tenemos a Vodafone Giants, OBJ Roman, Alex Arki y Gildrim. Un equipo que está dando muchos quebraderos de cabeza, muy buenos resultados, jugadores cada vez más cómodos, ya lo decíamos mucho, y además, pues que se están jugando el ir directamente a las semifinales, algo de vital importancia y sobre todo para más comodidad, ¿no? Exactamente, necesitan esos tres puntos sí o sí el equipo de Vodafone Giants para intentar optar a esa puerta directa al segundo día, al no tener que jugar en la fase de grupos. Y lo que te vas a encontrar es un equipo bastante rocoso de CT, muy peligroso del terror por las individualidades que puede generar cada uno de ellos. Kildrim muy agresivo, Roman buen jugador con el entorno, muy peligroso con la scout. Realmente te das cuenta que este equipo tienes a Alex y es el IGL. Le hemos visto jugar con la WP de maravilla. En la moche pegó tres noscopes increíbles en el mapa de Train. Cómo ha evolucionado el map pool del equipo, porque realmente jugaban estos mapas, pero la estructura que tenían no era ni parecida ni semejante a la que tienen ahora marcada. Aprovechan mucho la pareja de Kildrim y OBJ para tener esa comunicación. Alex es el encargado de bascular, de hacer ese apoyo a las parejas. La otra que se queda es Roman y Arki. Tiene mucho sentido porque Arki es un jugador que es muy agresivo, pero es más pasivo que Roman. Roman ya sabemos lo que es. No vamos a descubrirle. Es un jugadorazo y sabes que va a estar todo el rato incidiendo. Es así. Con lo cual, ¿qué jugadores vamos a seguir? Pues en Anox, partidazo de la última jornada, Alex, poco hay que decir. Es lo que estábamos comentando, Alex viene con un nivel increíble, después de la moche y del uso de la WP, pues nos está sorprendiendo aún más. Ya lo habíamos visto en Movistar Raiders cómo lo usaba, pero en Vodafone Giants te das cuenta que el jugador pues está evolucionando y está teniendo un nivel altísimo. Y en Anox está siendo el jugador clave del equipo de Dragons. Consiguiendo, por ejemplo, la ronda de pistolas contra el equipo de Heretics, contra el equipo de Euphoria, el defensor de la bomba de B, que hacía que tuviese un poquito más de viabilidad la defensa del equipo de Dragons. No, más supervivencia en general, porque lo estaban pasando muy mal contra Euphoria. Y al final era él que veías cómo cambia y cómo es tan versátil. Un jugador que ha evolucionado, que coge la WP, que es un jugador que la coge por encima de Canarito, cuando Canarito sí que ha sido main AWP y él no. Es un jugador que se defiende muy bien, que es muy inteligente, da mucho tiempo dentro del site, es lo que buscas en un defensor de una bomba pequeña. Y al final tienes un equipo que tienes a un Eastor, tienes a Enanox, tienes a Canarito, tienes tres posibles AWPs, estilos distintos. Blade también te la puede coger, o sea, cuatro. Es que se te suma a todos, menos NMT. Que es cualquiera. NMT que es modo torreta portal, se queda quieto en un sitio y lo que pase lo mochea, y es lo que hay. Bueno, Dragons que quita el mapa de Overpass. Perdona, que me vemos como Giants se quita Seduce 2, no se lo quiere ver, y Dragons por su parte que quita Train. Exactamente, quita ese mapa de Train, viéndolo cómo está jugando el equipo de Vodafone Giants tiene todo sentido del mundo. De hecho estábamos viendo las replays, ¿no? Vaya claro. Jugaditas. Y sobre todo también se te junta que tú has tenido problemas serios contra Euphoria cuando Vodafone Giants tiene un poquito más de fuerza en ese aspecto. El mapa de caché que lo va a quitar Vodafone Giants, sabes que es un mapa que se le da bien a la squad de Dragons, que son muy pesados, que Astor tiene mucho impacto en este mapa, mejor retirarlo, sobre todo el impacto que genera el CT. En el caso del mapa de Mirage hace lo propio Vodafone Giants, lo va a retirar porque es un buen mapa de Dragons. Inferno lo quita Dragons porque Vodafone Giants, la defensa que tiene montada tanto la bomba de B como la bomba de A, es muy sólida. Consigue sacar muchísimas rondas de CT y son muy peligrosos del terror. Y el mapa de Nuke, que al final es un mapa que los dos lo juegan, vamos a ver quién termina gestionándolo mejor para llevárselo. Vodafone Giants viene en muy buen nivel, pero viene con el handicap del cansancio porque volvieron hoy por la mañana o ayer, si mal no recuerdo. Es hoy por la mañana, creo. O sea, puede pasar factura el haber jugado la LAN en Portugal, venir hoy cansados, oficial, Dragons han estado en casa. Después luego viene el clasificatorio del Major, el tercero, creo, abierto. Claro, o sea, vamos a ver cómo gestionan los timing los equipos, porque a lo mejor no es del todo, no llega Vodafone Giants con todo el ímpetu. ¿Le puede venir mejor a Dragons? Es que no sé, es un poco... Es que por un lado sí, llegas cansado, pero por otro lado llegas con la sensación de haber llegas hecho un con trabajazo claro, muy claro. Cómodo. Yo creo que eso también se puede contagiar, ¿no? Muchas veces lo hablábamos, aunque un equipo grande te gane un torneo pequeño, eso sirve para que vuelva a coger motivación y vuelva otra vez hacia arriba. Sí, y no. Tener un resultado como este, jugar como ha jugado, hombre, hoy no sé, por lo que dices, van a llegar cansados, etcétera, pero todo puede suceder, es un poco una incógnita. Claro, vamos a ver cómo lo gestionan las dos squads. Y nos acaban de confirmar que ya es público, ya sabéis dónde van a ser las finales de la SL Masters. Así que mucha suerte tanto a Vodafone Giants como a Dragos, porque se estáis jugando el pase directo a ese segundo día de Drija Palencia. O sea que, ojo,
muy importante para el equipo de Vodafone Giants y para el equipo de Dragons. El poder entrar ya directamente a esa fase final, en la cual ya has visto cómo se han pegado en grupos, has tenido un día para simplemente para relajarte, trabajar, prepararte los mapas de cara a la LAN. Interesante. Muchos beneficios, muchos beneficios. Es que hay equipos que prefieren entrar desde grupos, porque entras más caliente en la LAN, ya has tenido esos partidos previos, no entras todo de golpe, pero hay otros que prefieren, pues eso, pasar ya, quitarte el peligro de la fase de grupos y entrar directamente en una semifinal, que es mucho mejor. Pero bueno, lo que nosotros donde vamos a entrar, seguro, es en el mapa de Nuke. Los 10 jugadores ya en el servidor, el mapa de Nuke, Vodafone Giants atacando, Dragons en defensa, empieza la ronda de pistolas Muito en un mapa como Nuke de vital importancia además para ambos. Tú lo decías, una ronda de pistolas de vital importancia, vamos a ver cómo lo gestiona el equipo de Dragons que están en ese lado CT. De momento vemos cómo es Canarito el que está buscando algo más de información, siendo más greedy en la zona de fuera, se puede llevar. Lo único que ha encontrado ha sido la bala de Alex, es lo único que se ha llevado en esta ronda. Mientras tanto, Astor se ha llevado a Arki. Sigue intentando incidir el jugador del equipo de Dragons desde esa zona de Heaven, aguantando también Astor la posición de la caja azul. Blade casi desde la caja de Águila aguantando. Y al final, pues la entrada con las Glocks por la zona de fuera como que no termina de ser lo idóneo. Y Astor, que ya lleva 3 kills a pesar de que Alex conseguía esa USP, que además no ha sufrido nada de daño, consigue llevarse en MT, pone el 2 para 3, recorta un poco la distancia que había marcado ya el jugador de Dragons. Eso sí, todavía sigue con vida, todavía sigue buscando el ace y sacando más dinero todavía, ya $1,000 en la primera ronda, esa WP más cerca todavía. Cuidado con el Astor, lo va a encontrar Román, 2 para 2, lo que comentábamos, el portugués jugando con el entorno en la zona de fuera, entre las cajas, es muy peligroso, le pega casco a Blade, lo deja 13 de vida. Alex que se cuela ya dentro de la ventilación, puede hacer bastante daño. Enanos que no está mirando precisamente para esa posición, ahora sí que se gira. Y con la CZ, pues realmente eres un privilegiado en la ronda de pistolas, porque básicamente con un spray de 3 balas te cargas al tío. Sí, lo que pasa es que tenía la posición muy bien tomada el jugador de Vodafone Giants y la bala le iba a dar, pero vaya, instantánea. Ojo a Roman, que va de espalda, se lo lleva en Anox. 2 para 1, solo queda Alex, sabe dónde está su rival, 20 segundos por delante. Tiene la C4 a su espalda, en Anox se lo va a encontrar y en Anox que cierra la ronda. Triple kill para Astor, doble para en Anox. Ronda de pistolas para los dragones. Volvemos otra vez a ver el papel protagonista de Nanox en ronda de pistolas, gestionando muy bien esta situación de 2 para 2, llevándose las 2 bajas con esa CZ, lo que comentábamos, spray de 3 bastante sencillo. La primera enganchaba a Roman al portugués de espaldas, la segunda les le buscaba un cara a cara, pero claro, al final es una CZ, la movilidad que te presta es superior a la que te puede dar una USP, y al final es lo que ha ocurrido. Piña que tiraban hacia afuera, donde se iban los jugadores de Vodafone Giants. Solamente BJ ha sido el que ha resultado dañado. Ahora Roman también cruzando esa cortina de humos. Y Canarito desde alto intentando todavía hacer más daño cuando los jugadores ya se están colando. Sí. Y ya lo saben también los jugadores de Dragons. Pues hasta qué punto vas a dejar a Arki aguantando para llevarse al jugador que normalmente rota desde esa posición, que es en Anox. Al final es Roman el que se lo ha llevado. Blaze que tiene la posición del zigzag. Roman que lo busca con la MP9, se lo lleva el portugués. Muy arriesgado, ¿eh? Sí, esas pero... SMGs, posiciones cercanas contra CZs. Te destrozan. Pues al final ha sido MP9 versus MP9 y se la ha llevado la de Vodafone Giants. Canarito ya cogiendo la espalda. Esto que puede llevarse al jugador que intenta defender esa zona de rampa. Se lleva al final OBJ, que estaba desde Deacon. Kildrim asomando con la CZ. Intenta llevarse a Astor, fallando bastante el portugués. También le ocurre lo mismo a Astor, no terminan de impactar esas balas. Es una situación de 3 para 3. El postplan es bueno, el retake no tanto. Depende mucho de NMT. Acabando con Alex, haciendo ruido también su compañero Kildrim, se lleva a Astor, puede recuperar SM4, 2 para 2. Muy tocado Roman, cae a manos de Canarito, Kildrim se lo lleva. Situación de 1 para 1, metido ante el humo, intentado desactivar y se lo lleva Kildrim. La ronda para Vodafone Giants, consiguen anotar la forzada. Madre mía, ¿qué ha pasado? Kildrim al final soluciona una jugada bastante compleja. Si Roman te hace esto, pues tampoco puedes hacer mucho más. Es verdad que se quedaban un 3 para 3. El postplan era muy bueno por parte del equipo de Vodafone Giants. Sobre todo cuando Kildrim gestiona bien y consigue esas 3 bajas. Es que le da la vuelta al final a un 1 para 3. Y mira que habían utilizado bien la utilidad, valga la redundancia, Dragons ganando mucho tiempo, sabiendo dónde estaban todos porque tenían la visión. Canarito les había dado el call. El problema... Pero aún así te entra Roman. Se baja el primero con la CZ, recoge MP9 y al otro que le está aguantando el ángulo también.
El problema yo creo que ha sido el intento de entrada por rampa de Astor, que no ha terminado de tener tanto impacto. Consigue solo la baja de OBJ, no se lleva a Killdream, hace que pierda tiempo, se vuelve la situación de Ritek se vuelve inconexa porque el jugador de rampa no apoya a los jugadores que están ya dentro del punto. Entonces le da espacio a Killdream, que es un jugador súper agresivo y con muchísimo aim, a conseguir una doble baja dentro del punto y solucionar la ronda, porque al final se quedaba solo NMT intentando hacer un defuse de 10 segundos. Sí, además sin defuse. Con un kit se lo hubiese hecho. Con sí, le sobraban 4 segundos, además. Por eso te digo, o sea, le hubiese dado tiempo de sobra. De momento, posicionamiento antiguo por parte de Vodafone Giants. El único que está buscando algo más de riesgos es Arki. NMT, que le está esperando desde la caja de B, con esa CZ, en el segundo ángulo, no en el primero. Este es muy difícil de hacer el doble check. Normalmente no miras ahí, y es lo que va a ocurrir. Ese check no lo haces nunca, y NMT se lo lleva. Situación de 5 para 4. Y de momento, si te fijas, las CZ que están bien apostadas. El único que tenía una distancia un poquito más larga era Canarito, y al final ha muerto. Se la ha llevado Alex sin problemas. Y Astor con la scout. La puede liar, cae a manos de OBJ. Alex se lleva a Blade. Quedan NMT y Enanos. El primero que no puede acabar con OBJ. Enanos con el kill de Killdream se queda solo. Consigue llevarse también a OBJ. Uno para dos. Tiene que hacerse otras dos kills más para llevarse a la ronda. La C4 que está plantada. Y me parece a mí que el jugador de los dragones va a intentar guardar esa K47 para la ronda siguiente. Chaleco, incluso la CZ para dejársela a uno de sus compañeros. Y lo acaba de escuchar Roman. Como tú bien dices, lo ha escuchado Roman. Enanos que gasta ese humo para darse algo más de tiempo. Le están buscando. Tanto Alex como el portugués, Enanox, que aguanta el ángulo, puede llevarse al jugador que está en la parte de arriba. Al final lo encuentra Roman, deja de pasarle, muy inteligente Enanox. Se lleva al portugués, solo queda vivo Alex, tiene el call, sabe dónde está. Le asoma al alicantino, vamos a ver quién se lleva el duelo. Al final el jugador de Vodafone Giants le limpia ronda, que consiguen anotar los gigantes rojos y complicaciones para Dragons. Ahora mismo están en una eco. Y era importante no dejarles mantener ese arma, ¿no? Para poder parar esta tendencia de las forzadas me están haciendo daño, incluso se están llevando la ronda, que cuando se embarra el partido, vale que estás desde el lado terro, pero al final nunca sabes quién puede salir beneficiado, ¿no? Exactamente. Embarrar un partido, es verdad que de terro tienes esa chance, como tú bien dices, de la economía, pero no es lo óptimo. Deberías intentar obtener rondas limpias, eso siempre lo decimos sobre el papel. Evidentemente, el otro equipo también juega y no quiere. Lo importante es que esta anti-eco sea limpia para Vodafone Giants, y lo está siendo, y sobre todo que el que tenga más impacto sea la SMG, y ha sido Alex con 2 kills. Ahora debería ser Arki el que tome el papel protagonista a la hora de la carga, pero va a ser Killdream con otra kill más, se lleva NMT sin ningún problema. Gestiona muy bien el cargador para que no le coman varios jugadores desde la posición de mini, ya que no tienes más información de lo que acontece por la zona de fuera. Y es Roman que cambia directamente a la MAC-10 para sumar algo más de banco, lo está haciendo maravilla. Vuelve a cambiar la K-47, ojo que le da el casco a sus cascos compañeros. Ojo. Aún así, Arki con la Mac se lleva Canarito. En cuanto a economía, les ha salido muy bien, se llevan mucho dinero, pero podía haberse complicado las cosas. Matas a un compañero y ya has perdido casi todo lo que has ganado. Sí, pero al final, si te das cuenta, ronda muy limpia, solo muere Alex después de conseguir dos bajas con una MAC-10. Un poco lo comido por lo servido. No vas a tener nunca, no vas a tener problemas económicos, has generado economía y encima tus compañeros sacan otras dos kills más con SMG, o sea que perfecto. El plantel que ha tenido Vodafone Giants en este antieco ha sido 10 de 10. El impacto que ha tenido Dragons bastante pobre. ¡Qué rápido Roman! Saltándose el humo, entrando por mini, rompiendo los timings. NMT solo en ese punto de A. Tiene que llegar el apoyo rápido ya por parte de sus compañeros. Es Canarito el que va a llegar un pelín tarde porque le ha encontrado Alex. El spray es bueno, le deja muy bajo de vida al Canario. Tiene que retroceder, tiene que dar tiempo, pero la situación es bastante compleja. El punto está perdido. Solo queda un jugador, un agente secreto, un 0-0, que al final es el que le pega a OBJ la bala. 2-4, los jugadores de Dragons que no pueden hacer nada, muy separados, intentando guardar esas armas para que no les fuercen otra eco completa. Y Vodafone ya está empezando muy bien este nuke. Cuando Blade acaba con Alex, les quita un arma más para que no hagan banco. Eso es muy peligroso del lado terra, además que cuesta quitarse una barbaridad. Pero aún así, corriendo por su vida. Claro, es muy greedy. Intentas quitar el arma, evidentemente, pero sabes que van a cobrar sin ningún problema. Wow, Blade que consigue otra baja más. Importante lo que acaba de hacer ahora mismo el jugador. Lo que pasa que, al fin y al cabo, Roman 5K, Arki no muere, que es el de los que menos dinero tenía, junto con Killdream. OBJ va a poder comprar. Ronda bastante buena. Me ha gustado mucho el movimiento de Roman, acelerando los timings por la zona de silo, por la zona de fuera, a sabiendas de que Astor no puede jugar con la WP porque la economía que tenía el equipo rival no le daba o no le permitía tener o disponer de ese rifle francotirador. Me ha gustado el detalle. Cuando estaban entrando al punto, tenías un jugador detrás de silo esperando, escuchando a uno de los jugadores que estaba haciendo ruido. Mientras tanto, Alex estaba cerca apoyándole sin hacer ruido, de tal forma que cuando escuchó que se movía, él empezó a hacer ruido. Ya tenían los dos la posición y sabían que era una muerte fácil sin que pudiera hacer nada, simplemente jugando con el sonido.
Roman que se cuela perfectamente, lo que comentábamos de la psicosis generada por esos humos. Ahora lo típico que haces es la paradiña, te aguantas, coges esta zona de secreto. De Astor que asoma con esa USP, lo único que recibe es la bienvenida de manos de una AK-47 de Roman. 12 de vida para el portugués, tiene que retroceder, debería tomar el relevo a alguno de sus compañeros para no morir en el intento. Y cuidado con la zona de ventilación, que ahora es la modificada, evidentemente, estamos jugando con el nuke actual. Y es muy complejo ahora cruzar porque se te monta un ángulo bastante largo, aunque es una distancia bastante corta. Me explico. Si te pegas a la zona de la entrada es bastante corta, pero si te entran por la zona de rampa, pues es bastante larga. NMT y Enanox que consiguen la doble, se defienden perfectamente de esa entrada por mini. Cuidado. Tres kills que acaban de conseguir en un momento y ponen un 4-2 y recuperan armas. Es lo que te comentaba. Para cruzar es bastante complicado porque como hay un recoveco, la USP o la P250 o la CZ te puede buscar a distancia corta. En el Arki que se lleva en MT, se quema los pies el gallego. De Astor que intentaba buscarse una de las kills, al final se la lleva Blade, 2-1, Arki solo, con esa M4-4 buscando a los jugadores del equipo de Dragon, se lleva perfectamente a Nanox, tiene el Cold Blade con esa CZ, tira el HE, se va a dar algo más de tiempo, solo quedan 24 segundos en el contador. Arki que corre con ese dispositivo C4 en la espalda, ha disparado para que no se oigan cómo caía por la ventilación y va a poder plantar la bomba de B, y vamos a ver hasta qué punto Blade lo sabe. C4 ya plantada, Arki moviéndose hacia rampa, controlando un poco más las posiciones que puede tomar el jugador de Dragons. Este 1-1. Ojo porque Blade no tiene defuse, tampoco tiene Kevlar, nada de utilidad. Ya está en el punto de B, lo está buscando. Hace el primer fake de desactivación. Mira una de las entradas, le va a aparecer por la otra el jugador de Vodafone. Ya se acaba de verle un brazo. Dispara, pero no consigue impactarle ninguna de las balas. Arki, que ya lo tiene más controlado. Vuelve a abrir un poco más de ángulo. Sabe dónde está y se lo lleva. No se lo esperaba Blade por la misma zona. Ronda para Vodafone Giants, ya va 5-1 Muito del lado Terro. Comienzo muy positivo para los gigantes. Muy positivo para Vodafone Giants, como tú dices, Ashley. Muy inteligente también en el punto en el que no termina de abrir para buscar un ángulo, simplemente para molestar al rival y que suelte esa C4 y dispare. Pero cuando le vuelve a hacer repick por tercera vez en el mismo ángulo, se da cuenta que está preapuntando a otra zona Blade y por eso busca el duelo Arki. Si no, ni lo iba a buscar. No, no, en cuanto ves que no está desactivando, lo dejas. Además, incluso le ves el personaje, sabes, claro, que no tiene defuse. Exactamente, o sea, no tienes ningún tipo de problema. Sabes que tienes la ronda prácticamente ganada simplemente por el tiempo. Ya ha pasado bastante. Desde que se plantó el dispositivo C4 lo gestiona muy bien. Cortina de humos una vez más por fuera, por parte de Vodafone Giants. Esta vez es Astor, ¿no? El que está un poco más agresivo con el AWP. Es muy difícil ahora defender la zona de fuera por el AWP. Si ves ahora mismo el meta actual, todos los jugadores van en torno a la... Acaba de aparecer la AWP de Astor en la cámara. No nos pasa nada, es CZGO. Astor consigue bajar lo que te estaba comentando. Todos tienden por defender en la zona de secreto. Como mucho si buscas una agresividad en la zona de fuera, es pegar un tiro desde la zona de las cajas del garaje y luego retroceder hacia Heaven para jugar en apoyo a rampa. O si no, apoyar directamente al punto de A o apoyar la zona de fuera. No es el papel protagonista que había antes 24-7 en el garaje. Ha cambiado porque ahora mismo hay múltiples ángulos para abrir a la zona de fuera, a la defensa de CT, que hacen casi imposible defender con una WP. Necesitas la versatilidad de un rifle. Y esta vez veíamos cómo entraba OBJ, sí, limpiando la posición en la que antes había hecho mucho daño en MT. Y mira, por lo menos ya le estás haciendo gastar medio segundito más. Arki que consigue una baja muy importante. Se lleva en MT como tú comentabas. Canalito muy inteligente con la doble, defendiendo perfectamente la zona de Heaven. San Pedro tiene las llaves, nadie puede entrar. Bueno, sí, Arki, que se lo lleva por delante. Y ahora mismo la defensa que vuelve a ser un 3-1. Blade cogiendo bastante información por esa zona de secreta. Pero está OBJ subiendo por esa escalera de Heaven con la AK-47, le pega la bala de Astor, ronda para el equipo de Dragons, bastante limpia, mantienen el AWP, mucha utilidad por parte de Blade, interesante, interesante lo que acaban de conseguir aquí los Dragons. Mantienes una AK-47, AWP, M4, efectivamente, tres jugadores con vida, ahora importante, eso sí, no perder esta ronda, vale, has ahorrado algo de dinero, vas a tener tres jugadores con algo más, bueno, en este caso solamente Blade, han tenido que sus compañeros dropear algo. Ronda importante, porque todavía tiene dinero para comprar en esta Vodafone Giants, pero realmente el que pierda va a ser una eco. Así que esta ronda vale doble. Tú lo has dicho, vale doble. A ver quién se la lleva. De momento Blade saltándose el humo. El timing, bueno, el timing no, el posicionamiento era muy bueno por parte de OBJ, no tan bueno por parte de Blade. El humo siempre en esa posición favorece al jugador Terro, tal y como se había posicionado en esa zona de trofeos o radio, si sois del CS antiguo. Y Astor aguantando el ángulo en rampa, lo que te digo. No vas a, es que es muy raro ver a la WP fuera. Es muy raro buscar un duelo directo de una WP en la zona de fuera. Ya es prácticamente atípico. Como mucho es a timing cerca del minuto 1-10,
minuto, 1.10, 1.15 es cuando asomas por secreto para coger algo de información. Se está jugando lento el Terro, pero poco más. De momento Vodafone Giants que intenta sorprender en ese duelo, intentaba cortar la rotación del jugador que apoya a Mini. Es Nanox el que se lleva a Arki perfectamente. Canarito aguantando desde las míticas mayonesas de Musambani. Todos los mapas hay 7. Si no tiene dos posiciones llamadas mayonesa, no es un mapa de CS. Es un mapa. No. Eso es así. Va a empezar a bascular ya Canarito para tener algo de información de la zona de secreto, entrando al contra los chicos de Vodafone Giants por Mini. La nueva chapa metálica que no permite ver a los jugadores que están dentro del site. Enanox que va a hacer uso de ella. Esto favorece más al Terro que al CT, pero bueno, Enanox que puede sacar beneficio. Se lleva a Roman. El segundo duelo no es bueno. Se lo lleva a Kildrim. Va a poder plantar el portugués. Falló ese primer casco y a partir de ahí ya es más se difícil. Te complica. Claro, es más difícil que una AK-47 no te pega la bala en la cabeza y ya está. Astor con el zoom puesto en esa zona de Mini. Canarito aguantando. Perdón, Astor desde Metallica. Canarito desde la zona de Mini. Están entrando para ese punto de A. Se están quedando sin tiempo. Llevan los dos de Fuse, así que todavía tienen alguna posibilidad. Quedan Astrid. Dos flashes, acabaron de gastar la primera. Queda también una incendiaria y un humo. La incendiaria cae, tiene que moverse. Kildrim se espera, la posición es buena. El molo no se extiende todo lo bien que le gustaría a los jugadores de Dragon. Sales con el kill de Astor. Kildrim con el de Canarito. Ronda para Vodafone Giants. Es un problemazo para Dragons porque va 6-2. Te va a tocar una eco medio forzada si quieres, pero tampoco vas cómodo. El problema ha sido para Dragons, digo, porque Vodafone Giants lo ha hecho de 12. O sea, el postplan que han tenido ha sido increíble. La cruzada que tenía Alex, el ángulo que cubría Alex cubría todo lo que entra por Mini y todo lo que entra por la puerta de Metallica. El ángulo que tenía Kildrim cubría perfectamente todo lo que entraba por la zona de la caseta. Simplemente tienes que tener team play y saber cómo gestionar. Otra vez, ejecución por fuera. Genera psicosis, gasta los humos. No saben si se ha colado solo Roman, si se han colado 4 jugadores. Entonces, ¿qué tiene que hacer el equipo de Dragons? Coger información, lo va a intentar Blade con esa CZ. Consigue información y una baja. Lo que pasa es que ha muerto, no hay rekill por parte de sus compañeros. Pero tienes a Roman a 8 de vida. Realmente sí, bueno, ha hecho bastante daño para el tipo de ronda que es. Fíjate, es que no han comprado. Exactamente, nada. Sí, es una eco. Pero bueno, es que ya hemos visto a Roman antes a 8 de vida. Que soltaba la AK-47 para coger una Mac-10 y hacer más banco. Claro, por supuesto. Hombre, Wito, no sé qué harías tú. Yo, vamos, desde luego me saldría del servidor porque tendría mucho miedo de estar aquí dentro. De momento los jugadores del equipo de Vodafone Giants ganando ángulos, intentando limpiar esa zona de secreto. Lo que decía, el doble posicionamiento de la nueva ventilación. Ese ángulo tan largo que te dan desde la posición de la zona de para ir al antiguo DJ, la rampita que hay hacia abajo. Y la cercanía que puedes encontrar desde la propia salida de ventilación clásica. Es complicada gestionar esa zona ahora mismo. O sea, se lleva aquí rápidamente, OBJ, se lleva Canarito. Ojo, porque están perdiendo muchas cosas. Tienes dos jugadores a menos de 10 de vida. Eso quiere decir una bala de USP en el pecho. Ojo con eso. Complicado, NMT también tocado. Astor se queda 57. NMT se lleva a Roman. Se queda en un 3-2. La piña que consigue acabar con Astor. Parte de Kildrim. NMT localizando uno de los jugadores, pero con el AWP no se siente tan cómodo. Saca la CZ, le va a comer terreno. Se lo va a encontrar. Se lleva a OBJ. Solo queda Kildrim. Consigue acabar con Enano. Situación de 1-1. Kildrim que se lleva también a NMT. Ronda para Vodafone Giants. Más sufrida de lo que deberían, eso sí. Kildrim, impresionante. O sea, ahora mismo está ganando rondas el solo. Otra vez que vuelve a gestionar un clutch versión 1-3 en la bomba de B. Mismo plantel, en una eco. Vuelve a conseguirlo. Increíble cómo lo está haciendo. Es verdad que la anterior era una ronda de pistolas suya. Por eso era la forzada de la ronda de pistolas. Y esta vez era una anti-eco lo que estaba jugando el portugués. Bien, muy bien Vodafone Giants. Mac-10 por parte de Roman. Es verdad que tenía que haber llegado a la ronda anterior. Se esperaban una doble eco, supongo por parte de Dragons. Fíjate lo pobre que es la economía. Astor que va a Glascano se lo lleva aquí. Ventaja ya para el equipo de los gigantes en esta ronda número 10. 5 las que tienen de ventaja. Una barbaridad. Roman metido ya en conductos con esa Mac-10 buscando. Alguno de los jugadores de Dragons buscando más dinero todavía. Ha dado para comprar AK-47 como el resto de sus compañeros. Bastante utilidad todavía la que le resta a Giants. No así a Dragons, que le queda una flash a Enanox, un humo a Blade. No hay defuse en ninguno de los jugadores. Ojo, porque la cosa no pinta demasiado bien. Además, Blade está en una posición completamente all-in. Arki que consigue una baja muy importante en Mini. Se lleva al jugador que defiende esa bomba de A, que es Enanox. No queda ningún efectivo más de los dragones defendiendo ese punto. Y no sé hasta qué punto quieres ir en MT. Yo... No parece. Deberían ir a guardar. Básicamente porque acaban de... Es que ahora mismo si pierdes esas tres armas, acabas de hipotecarte porque vas a jugar la ronda número 9 prácticamente. Sí, les vas a dejar ya con un 9-2. Buena suerte. Son muchas rondas ya.
del lado Terro Nuke. Es verdad que ahora con los cambios se ha visto un poquito más favorecido ese lado Terro, pero sigue siendo una losa muy fuerte en 9 rondas. Sí, pero al final es lo de siempre. Pides la ronda de pipas, una de armas y estás fuera. Prácticamente. Canarito que consigue la baja de Alex. Es verdad que ahora mismo la economía no es del todo buena por parte del equipo de Vodafone Giants porque no están consiguiendo hacer esas anti-ecos limpias. Normalmente está gestionándolas con un jugador vivo, menos la anterior que hicieron con 4, pero están sufriendo bastante. No son rondas limpias las que está sacando. Muy intentan limpiar. Sí, pero es OBJ el que consigue la baja. Intentan limpiar, consiguen quitar 2 armas. Plantel no tan malo para el equipo de Vodafone Giants. Vamos a ver cómo intentan crear una estrategia de Dragos con esas 2 armas que le quedan, porque es complicado. Es complicado. Desde luego que algo tienes que pensar por parte de Dragons. Demasiada diferencia de rondas para lo que llevamos de mapa, para estas 10 primeras de la mitad en la que le toca defender a Dragons. Gastan su primera pausa, muy necesaria, como decías, para plantearte qué haces con esas 2 armas que claro. has guardado. Y Vodafone Giants, que a ver, tampoco le conviene perder demasiadas, pero perder un arma contra un arma beneficia porque estás dejándoles muy mal. Exactamente, tú vas a poder recomprar porque has ganado, evidentemente, y ellos están teniendo la economía al revés negativo. La ronda que han anotado Dragons, la número 2, lo que les ha hecho es que no puedan comprar, que no tengan ese bonus y pasen problemas. Vamos a ver cómo lo intentan ejecutar ahora mismo los chicos de Dragons, porque claro, es complicado. Te has comprado una ronda Glass Cannon de Astor que no ha tenido ningún impacto. Has comprado una ronda que no tenía tampoco mucha utilidad. Prácticamente le has forzado a tener ese chaleco casco para tener una M4A4, para tener un rifle y no tener una FAMAS, no tener utilidad. Te has dado cuenta que eso no te ha servido porque en duelos directos te han reventado. No te has llevado ningún duelo directo. Y es complicado, porque es que ahora mismo Vodafone Giants está con una marcha más. Y OBJ buscando el pick ya por la zona de fuera. Buscando el jugador de este silo, Alex, que consigue llevarse a Astor. Poniendo ya en un 5-4, y es que intentan algo distinto los jugadores de Dragons, pero están muy preparados ya los de Vodafone Giants, que están con una marcha más en este Nuke. No sé si han llegado cansados muy pero por lo menos yo no lo noto. Yo tampoco. Yo los noto con el modo pisonadora de siempre. Alex que dispara para enmascarar ese salto. Blade que se lleva a Roman. Enanos que está intentando bascular, recuperando una K-47 con la doble. Las M4A4 que están teniendo todo el impacto que necesitan. Enanos que está en una posición muy atípica. Guay, tiene la C4, claro. Los jugadores bastante lejos. OBJ buscando mal con el AWP. Acaba de ver uno de los jugadores, ¿no? No sé hasta qué punto porque había un humo delante, Astrid. Arki que se lleva a Blade, que importante. Vamos a ver si es OBJ el que se lleva a Canarito. Las 2 armas retiradas. La que queda es Enanox, pero va sin chaleco. Va a recibir muchísimo daño por parte de Nine Punch. En cuanto al impacto, una bala no va a poder apuntar prácticamente. Limpiando. Otro humo buscando para Mini. Buscando. Más que buscando la C4, lo que están intentando es que no haya distancias cortas. Que he visto en Anox, pero Arki es más rápido. Juega muy bien en torno al humo el jugador. Sí, para uno es instantáneo, para el otro también. Claro, es que el problema de ahí es sueltas el chorro, pero en cuanto te dan una bala en la pierna, ya no puedes disparar. Es que no puedes compensar. Por mucho que la hayan reducido, sigue siendo suficiente como penaliza para muchísimo. Que, efectivamente. ¡Buah! Y OBJ en Osco. Pues sí. Vale. Apuntar está sobrevalorado. Mucho. Sí, no. Además, en el Global Offensive, vamos a ser sinceros. Sí, es más fácil. En el 1-6, dar un Nosco era suerte. En el Global Offensive, en media distancia te agachas y más o menos intuyes por dónde va la bala. Buena ronda por parte de Vodafone Giants, ya es la número 9. Y Dragons, que se come un revés económico, vuelve a comprar, gracias al bonus ahora sí que va a tener algo más de utilidad. Pero es importantísima esta clave, esta ronda es clave, o sea, es que la tienen que anotar, pero encima la consecuencia de perder tantas rondas es que necesitas que sea limpia, porque si no vas a tener otro reset económico y el banco, el poco banco que tiene el equipo de Vodafone Giants te va a poder recomprar mínimo el mismo tier de armas que tú. Canarito que hace buen movimiento, puseando la zona de fuera, ganando la posición de Happy, las escaleras de secreto para que no pueda colarse Roman, que tanto daño les está haciendo en esas internadas en secreto. Y Roman parece que lo sabe. ¡Buah, qué buen prime de Roman! Es que ¿Qué Canarito hacía qué? Porque lo ha hecho muy bien Roman. Lo ha hecho muy bien Canarito también, pero es que Roman ha limpiado perfecto. No sé si a lo mejor tenía la información por parte de OBJ en el primer pick, que ha visto cruzar a Kana, pero lo han hecho maravilla. Arki generando presión en esa zona de metálica, intentando incomodar a los defensores de la bomba de A. Kilden que prepara los humos para poder cruzar. Toma de control cerca del minuto de la zona de fuera. Esa puerta abierta putea más a los CTs que a los Terro. Porque el ángulo lo vas a buscar tú si quieres, si eres el Terro.
En cuanto te genera algo de presión de CT y tienes que ir hacia la zona de mini, te vas a exponer sin querer y puede estar el lurker y te puede hacer mucho daño. Y no puedes cruzar de ninguna manera para cerrarla antes. Tienes toda la ventaja, efectivamente. 4 para 5, ventaja para Vodafone Giants. Quedan 25 segundos por delante. Se les puede echar un poco el tiempo encima. Tiene que acabar en B. Veremos qué puede hacer el equipo de Dragons. NMT sigue metido en el punto de A, esperando, mirando la zona de Heaven. Killing metiéndose Blake ya por conductos. En una posición all-in. Completamente, se van para A. O se van a ir para el punto de A. NMT, 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 con que se iba el del C4. ¡Qué pena! Pudo acabar con el jugador que estaba plantando. Era Roman el que acababa con él. Solamente acababa con OBJ, 4 para 2. Toda la ventaja para Vodafone Giants. De nuevo Astor y Blade solos. Casi sin utilidad, una única flash. Sinceramente, Muito, no creo que vayan. Va a ser la décima ronda para Vodafone Giants. Problemas para Dragons en este nuke. Muchos Tú problemas. Tú lo estás diciendo, problemas para Dragons. Y estás viendo que no hay nada de map control. La zona de fuera la está teniendo Roman siempre. Evidentemente, gracias a la presión que te está generando Arki por Metallica. Que hace que tanto NMT como Enanox estén incómodos. Las jugadas rápidas a Mini les hace muchísimo daño también al equipo de Dragons. Y es que Vodafone Giants está con esa marcha más. Se le nota. Y Astor, que tiene que intentar guardar ese arma como pueda. Claro. Para que no cobre. Bueno, sí, este T. Te digo. Pero Astor no lo estaba escuchando. No sé hasta estaba mirando la otra. Es que ahora con el eco. No sé tampoco la configuración de sonido de Astor. Ya. Yeah. Porque con el eco que tiene el counter, si no te has cambiado bien la configuración y como te vas el 3D en el mapa de nuke, estás como un pulpo en un garaje. O sea, es que no escuchas nada. Vale, es que se la juega a abrir directamente. Compra por encima de 2K por parte del equipo de Dragons. Es lo que te decía, o sea, lo tienen muy complicado. Buscando a Canarito, dejándole a 74, a 69 se ha quedado en Anox. Consigue killing a cagar con NMT y esta ronda que va a ser... Por lo que parece un trámite para el equipo de Vodafone Giants, a pesar de que hayan forzado esas pistolas, el equipo de Dragons no está sorprendiendo en demasiado en este inicio. Arki, que además controlaba a Astor, que intentaba hacer espalda, la idea era buena, pero si tienes un jugador atento ya no puedes hacer nada. Es lo que te comentaba, Arki es el que hace la presión en la zona de Metallica, es el que está encima de Silo, es el que te está aguantando la espalda cuando tú estás haciendo una lenta por fuera. Es difícil, es difícil. Además, te está tanqueando el daño perfectamente los jugadores que te buscaban los duelos. Tanto Roman como BJ sobreviven a la de ser nivel de Canarito. Se queda solo Blade con esa CZ. Y va a ser ronda otra vez para el equipo de Vodafone Giants. Ya son 11. O sea... Y si tenías alguna opción, Muito, de quitarles armas en esta, dejarles con un jugador vivo, en la siguiente les ganas, los dejas forzados. Bueno, te puedes ir con un 11-4 dentro de lo que cabe, tal y como te ves. Pero es que, fíjate, ronda que parece que va a ser limpia, salvo barbaridad de Blade. Bueno, es una CZ. Ya, pero 5. Y están jugando bastante juntos, no le estás viendo muy separado. Sí, es lo que tú dices. Plantan al final en la bomba de B. Vamos a ver si Blade consigue rascar alguna baja. Que Roman y BJ están muy bajos de vida, pero claro, es que está cargando Killdream hacia adelante. Killdream que cae a manos de Blade. Va a intentar recuperar esa cagura en 7. Ares que hace el refrag rapidísimo. Ronda para Vodafone Giants. Dragons. Has perdido un jugador, vale, perfecto. Tenía 8K. Es que es eso. Después de comprar, que se va a quedar con 3. Ahí o está. Con 2, porque tiene que comprar chaleco casco. Tiene que comprar chaleco casco. ¿Kill Dreams? Se lo ha olvidado. Pues. Con esas M4, ojito, ¿eh? Se lo ha olvidado a Kill Dream. No pasa nada. Uf. Sí, hasta que te pegan el casco con una M4 y te acuerdas. Y Astor por la zona de fuera. Es que esto es muy agresivo. Esto es muy locura lo que hace Astor. Cuando tienes que llevarte el duelo sí o sí contra un tío que te está saltando de mini y es distancia muy corta. Roman, que lo sabe, ha spoteado la WP del equipo de Dragons. Cae a manos de Roman. Es lo que decimos, es que no puedes sobrevivir ahí. Necesitas una CZ sí o sí si vas a jugar con la WP. Buen duelo por parte de Blade, que se lleva BJ. NMT que quiere ganar algo más despacio. Blade con la doble. Cuidado que se complican las cosas. Y Killdream va en una posición bastante buena. Joder, Arki que se lleva la doble. Es que no es ni la piña. ¿Para qué? Triple kill de Arki. Dos para Roman. Ronda resuelta. Nos vamos a la última ronda de la primera mitad, Muito. Dinero justísimo por parte de Dragons para forzar famas, para forzar un par de M4s y la escopeta, la Mag7. Para Enanox, Vodafone Giants, que puede hacer lo que quiera, incluso le va a sobrar una barbaridad de dinero. Este es el problema que han tenido un poco, ¿no? Que en cuanto han conseguido ganar una, les han reseteado la economía siempre. Y así en nuke, pues, complicado. Es que... 12-2 del lado Terror. Sí. Buah, agresiva por fuera, intentando sorprender el todo por parte de Dragons. Quieren llevarse sí o sí esta ronda, sorprenden con doble baja. Es verdad que ahora hace bastante daño también OBJ. Al fin y al cabo no se les queda mal plantel porque Killdream... ¿Sigue sin comprarse ese chaleco casco en esta ronda? Pues claro, sí. Es que no recibió nada de daño en la anterior, no se dio cuenta. Puede ser interesante porque ahora mismo la volatilidad del portugués es muy alta.
sacan una OSP, pegan una bala y adiós, ya está. Buenas. Claro, o sea, un tiro en la cabeza le va a matar sí o sí. De momento jugando lento, Vodafone Giants bastante separados, tienen que intentar volver a cogerse o intentar juntarse en alguna de las zonas. Es Arkil que está consiguiendo algo más de información por la zona de apoyo, abriendo ángulos. NMT que tiene el ángulo privilegiado. Aún así, Arkil se la pega con la M4A4, tanquea daño y se lo lleva. OBJ está entrando ya por esa zona de metálica. La rotación no es mala por parte de Blade. Vamos a ver cuánto tarda en subir a ese punto de A. No, está desde secreto. O sea, está desde DJ. El único que se queda en el punto de A es Astor. Con la 40 segundos lo que le ha dado. La acaban de escuchar. OBJ con 1. Arctic se llevaba Canarito. Solamente queda Blade en el 1-3. Desde luego el que ha estado haciendo daño prácticamente todas las rondas por parte de Dragons. Pero le queda el más difícil todavía para terminar esta defensa. Con M4 silenciada. Una única flash. No lleva defuse encima. Puede intentar recuperar a algún compañero. Si es que lo llevaba. Mira, el humo se disipa. Se echa hacia atrás. Bueno. Ya se la tiene que jugar el todo por el todo, buscando a los jugadores. Se encuentra Arki, consigue acabar con el primero. Se le queda 1-2. La flash que no es mala, pero la esquiva perfectamente. Killdream se lo lleva al jugador de Vodafone Giants. Dragons que solamente consigue 2 rondas en la defensa de este nuke. Buah, necesitan pistolas sí o sí, Dragons. El problema es que ya no están aciertos de Vodafone Giants, están a fallos suyos. O sea, es que realmente ahora mismo Vodafone Giants lo tiene muy fácil para cerrar el mapa. Consiguen ronda de pistolas y prácticamente está hecho. Una pena porque no ha habido economía del lado CT por parte de Dragons, no hemos visto impacto de Astor. El único jugador que ha tenido un par de rondas así que ha desequilibrado un poco más ha sido Blade y Enanox. Kana también ha tenido un par de movimientos buenos, pero es que no se ve la consistencia que tiene el equipo de Vodafone Giants ahora mismo. OBJ defendiendo la zona de rampa, doble posicionamiento junto con Killdream. Por la zona de fuera se va a quedar el señor Alex de momento, con el apoyo rápido de Arki en esa zona de mini. Vaya, 2 fuera con esos claro. SPS. ¿Cómo y el problema es que el jugador que se te queda rotando es Roman. Que sabes que cuando rota se cae uno mínimo. Están ya... Intentar entrar relativamente rápido. Killdream acabando con NMT. Primera baja que favorece al equipo de Vodafone Giants. Ha cargado Killdream hacia rampa. O sea, Killdream se ha metido en rampa. Defendiendo. Pipas. Claro. ¿Por qué no? Obligan al equipo de Dragons a entrar por esa zona de A. Del bolo que nos... ¡Se le enfilan! Arki. Pues vale. Arki que va a conseguir otra más. Skilldream no le deja. Se queda solo vivo Canarito desde la zona de mini. Le han spoteado, le han escuchado. Alex que va por su espalda. Cuidado que a lo mejor lo intentan bullar. Canarito que intenta subirse a los ventiladores. Esos motores del aire acondicionado para intentar sacar alguna de la baja y están esperándole con el cuchillo en la mano. Sí, sí, los dos. Están intentando mullar a Canarito. Canarito con el primero, intenta mullar, se lleva también a Killdream, va a buscar el tercero, se quedaba sin balas. OBJ finalmente con la USP se lo lleva. 14-2, ronda de pistolas para Vodafone Giants. Primera que se llevan, pero claro, la anterior metió una forzada. Tiene que repetir lo mismo Dragons, pero sí. Es que ya casi se la ha ido. De hecho, sin el casi. Es lo que tú has dicho. Sin el casi. Van a forzar. Dual veretas para Nanox. Claro. Va a ser el pistolero. Pistolero, ha llegado a la ciudad. Ha llegado a Nuke. OBJ que decide no cubrir ahora mismo la zona de rampa. Agresiva por la zona de fuera. Fíjate cómo Alex está intentando aprovechar ese humo para poder jugar en torno a él. Se lleva la primera kill. Es difícil porque era un OMP a distancia larga. Guau, que abre el ángulo. Casi se lleva el segundo jugador con ese transfer. Roman que se llevaba en Nanox. Y 3-2. Esa baja. Más jugadores. Killdream se queda. Roman. Y Blade que entraba como con el cuchillo. Blade estaba recargando la CZ y de repente se encuentra un tío pulseándole la puerta cuando se ha quedado a cuánto. No te lo esperas, desde luego. Claro, 3-1. Canarito también localizado. Se lo va a encontrar el fuego cruzado. Perfecto. Killdream pusea. Killdream se lo lleva saltando. 15-2. 13 puntos de partido para Vodafone Giants. Van a volver a tener que forzar los chicos de Dragons. Vodafone ya es que puede mantener incluso esas MP9s. Scout para Alex, para cubrir la zona de fuera. Muy peligroso el alicantino con este rifle. No sé. Estás viendo como Dragons no ha tenido map control en el CT y el Terror no ha tenido tiempo, porque es que las rondas han sido muy rápidas por parte de Vodafone Giants y había muy poco margen para ellos. Pues ahí va a cargar hacia adelante Roman. Es que está haciendo una escabechina Roman todo el rato. Claro. Cayendo a manos en algún Blade. Momento le tendrá que matar. ¡Buah! ¡Qué torta de Alex! Dejando a Astor muy tocado, saca la USP suficiente para acabar con el AWP de Dragons. 1.5 por delante. Y este 3-4 que de nuevo favorece a Vodafone Giants en número de jugadores, en armas y en prácticamente todo. Sí, en utilidad, en lo que sea. En número de rondas, en dinero, en todo.
Vale, es que se la lleva en tortas NMT. En la cabeza también, ¿no? Le está abriendo otra vez otro jugador. Es Canarito el último que queda. Cierra Alex. Va a ser mapa y partido para Vodafone Giants. Terminado el primer mapa del día de hoy, este nuke entre Dragons y Giants, donde la verdad los dragones empezaban bien con la ronda de pistolas, pero a partir de ahí se han venido abajo, o más bien, Giants ha hecho lo que ha querido. Sí, Vodafone Giants ha venido con puño de hierro, se ha llevado fácil este mapa de nuke, no ha habido economía por el lado CT por Dragons, no hemos visto la WP de Astor, las únicas rondas que hemos visto algo más de... por así decirlo, claridad, ha sido jugadas de Blade, jugadas de NMT... Sí, Blade. Sí, ha sido un juego que era, pues eso, individual, no había nada en conjunto. No quiero decir que no sepan jugar el mapa de nuke, porque las ideas eran bastante claras. Lo que pasa es que no han podido reponerse en ese lado CT. Y no que tenía te daba la sensación de que cuando planteaban algo distinto, véase. Cuando Canarito, creo que era el que avanzaba en secreto para intentar pillar a Roman, Roman tenía la información, sí, y le limpiaba. Siempre han intentado hacer cosas, pero daba la sensación como de que Vodafone Giants iba un paso por delante, sabía lo que iba a pasar o por lo menos reaccionaba muy rápido. Sobre todo lo que te estabas dando cuenta también, Astrid, es que se llevaban duelos que no tocaban. En una compra ya del equipo de Dragons, NMT tiene un ángulo con una FAMAS, le abre Arki,
y le da Arki dos balas con la M4 antes de que él acabe con el Colafamas cuando tenía todo el ángulo cogido el gallego. Que son cosas raras, porque en MT, lo digo porque en MT es normal que con una M4-9S se vea gente contra la AK-47. Entonces, claro, yo creo que no se han terminado de encontrar, han tenido problemas al inicio, el vaivén de las emociones, ganas pipas, pierdes la forzada, empiezas a encontrarte que no puedes levantar, que no has tenido tanto impacto como has querido, que te han ganado y te han buscado cara a caras con esas MP9 si se los han llevado, que han retirado armas que llevabas tú y te las han mantenido durante casi todo el partido. No sé, es que ha sido complicado. Es complicado lo que ha tenido Dragons. Es que es eso, o sea, vemos jugadas individuales y poco más. Y Astor con la WP, pues que no ha dispuesto de ella. Es que no tienes la economía como para aprovecharla todo lo que te gustaría. Y una de las veces, por ejemplo, que lo intentaba, que era cerca de secreto, tampoco conseguía hacer demasiado daño. No, es que se la daba a Roman, es que al final se juntaba todo. Y te das cuenta también que luego el equipo de Vodafone Giants, es verdad que no ha ganado muchas rondas limpio, que no ha tenido mucha economía, que moría muchísimo, pero es que al final se llevaba la ronda. Dos clutches de Killdream, otro más de Alex, otro de Arki, ponían igualdad numérica, no sé, es complicado. Sí. Mucho impacto por parte de Roman todo el rato. Es verdad que es un pico y pala el portugués en el terro. Tiene ese espacio, ese juego en el que juega un poco a lo que quiere y le sale de maravilla. Y esa ronda en la que Killdream consigue resolver con tres kills, ¿no? Que sí. Astor no conseguía matarlo en rampa, que NMT no tenía defuse, con lo cual no podía llevarse la ronda. Yo creo que es un poco también después de todo el barro que hubo en esas primeras rondas, ese intercambio tuya-mía, que encima pierdas esa ronda que deberías haberla ganado, pues eso, teniendo defuse simplemente, sí, que son $400 que no te hubieras gastado en otra cosa. Al final, te pasa factura, no digo ya en el resultado final, sino en sensaciones. Claro, y emocionalmente. Es lo que estamos comentando, emocionalmente es un vaivén. Vienes de pipas, buenas sensaciones, te puedes llevar una ronda, al final se gestiona mal una compra, no hay defuse y la pierdes porque Killdream consigue sacar esas tres bajas. Luego vuelve a ocurrir en el punto de B lo mismo, en un anti-eco, intenta jugar el equipo de Dragons más agresivo en ese anti-eco, pero aún así Vodafone Giants la juega, o sea, perdón, intenta jugar Vodafone Giants más agresivo en el anti-eco, pero aún así consigue hacer daño a Dragons. No sé, es que ha sido un partido un poco, pues eso, trabado para Dragons y muy, muy claro para Vodafone Giants. Y estamos viendo ahora mismo el favorito, que es el señor Arki, con ese 21-3-10, KD ratio de 2,1, ADR de 100, 38% de headshot y... Madre mía, ¿por qué Arki tiene 38? ¿Por qué? Porque no llevaba de serie, iba todo el rato con M4-4 de terror. Entonces, claro, innecesario totalmente, ¿no? Se ha tirado por lo menos 7 rondas con M4-4 de terror. De hecho, creo que no te equivocas, ¿no? Sí. Por lo que nos muestran las imágenes. Luego esta, la... Más M4. Claro, o sea, es que... Recuperaban armas, las mantenían y no tenía ningún problema. Mucho impacto en ronda de pistolas por parte de Arki, como es normal. Y al final, pues, ha sido una consecuencia. Te meten pistolas el equipo de Dragons, le metes la forzada, salvas la siguiente forzada suya, tu anti-eco. Empiezas a construir economía, justo te meten una ronda que rompe su economía, pierden el bonus, consigues 13 rondas del lado terro. A la mínima que ganas pistolas, pues has finiquitado el mapa, que es un poco lo que hemos visto. Sí, un mapa que la verdad no han tenido demasiado problema. Y los, lo que te decía, Roman, el impacto que ha tenido, pues casi una burrada, 88,9. Si estaba en secreto haciendo lo que quería, luego en el terro, cuando intentaba gestionar la entrada, no por secreto, sino por la zona de Heaven, hacía también muchísimo daño. También veías un poco también que Vodafone Giants pues estaba un poco más relajado, esa ronda en la que se quedaba de pipas Canarito solo, que sacan el mullo tres jugadores para intentar llevárselo. Es un poco como que... Y que no sabíamos... No sabíamos si podían venir cansados o extramotivados. Extramotivados. Yo creo que vienen con la segunda. Sí. De las sensaciones de, oye, estamos cómodos, estamos jugando bien, nos están saliendo las cosas, esto va a seguir así y ya está. Sí, entras al mapa sabiendo o pensando que vas a ganar y esa actitud lo cambia todo. Exactamente. Entran con una mentalidad diferente, entran muy frescos, pierden una de pipas, pero es que meten automáticamente la siguiente forzada. El rebel económico le ha venido muy mal al equipo de Dragons porque encima les ha partido esas dos AWPs. Es que para dos rondas que ganan. Claro, luego fuerzan esas M4s, no hay AWP por parte de Astor. La siguiente, la que la compran, es en Glass Cannon. Le buscándolo directo a Arki lo mata. Es que no sé, es muy complicado, es muy complicado. Al final, Vodafone Giants que sigue pues con esa curva hacia arriba, que está reventando. Así que no se puede decir otra cosa. Poco a poco, pero cada vez un equipo más sólido, más duro y sacando... Obviamente mejores resultados. Muy peligroso del terro porque tienen mucho espacio individual sus jugadores para buscar... Sí, muchas veces lo comentábamos. Giants lo único que hacía muchas veces, del lado terro no salen las cosas, simplemente ser un poco rápidos y con las bestias que tienes, eso funciona, sí. Claro, sí. Y encima les ves que no es un
no es un juego muy marcado, con espacio cerrado, de tener que aguantar un ángulo durante, yo qué sé, 15, 20 segundos, sino es un juego más abierto en el que el jugador puede tomar sus propios riesgos, puede buscar esos duelos, favorece a jugadores como Roman, como Kildrin, como Arki, que te pueden buscar ese tipo de juegos. Pero bueno, nosotros queremos ir a una pequeña pausa y ahora volvemos con el siguiente partido. Hasta ahora. Hasta ahora.